Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Abby, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Me alegra bien también, gracias por preguntar. ¿Y usted, Hello. Lili, qué tal? I'm fine. Okay, I'm happy to hear that. Ya casi comenzamos. Qué apesta. Evening classroom. How are you doing? Unsearch Okay. the Okay, that's fine. And Jocelyn Marroquin, good evening. How are you doing? Good evening. I'm fine. Okay. All right, I'm happy to hear that. Okay. De verdad me alegra verlos de nuevo. Hoy es jueves, prácticamente sería nuestro viernes de las clases. Mantén 2 metros. Sorry. Okay. Prácticamente sería nuestro viernes, ¿verdad? Porque regresamos con las clases hasta el lunes. Antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna pregunta con el contenido, si les ha dado error alguna. Algún knowledge check, me comunicaron algunos que les estaba dando error el examen final en la segunda parte de la primera parte, digamos, porque no sé si se recuerden que en el para los que ya hicieron el midterm exam, tiene 5 partes el examen de medio curso para los que han llegado ahí y algunas. Algunas partes, algunas secciones se dividen en 2 partes, que digamos tienen 2 instrucciones en el mismo contenido. Ajá, entonces no sé si a alguien le ha dado algún error, ya sea el examen, el medio curso, o si ya llegaron al último examen, o en algún knowledge check. Yo ya lo hice, a mí todo me salió bien, ah, okay. El examen. Sí. Perfecto. Todo me salió bien, gracias. Ah, ok. Me alegra. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Ya hicieron el examen? ¿El de medio curso? Good evening. Good evening, Saul. How are you doing? Para atender la emergencia por COVID-19. De ese dinero, 51 millones van para el hospital. La voy a mutear un ratito, Jocelyn. Solo porque no puedo escuchar a los demás. I'm sorry. Y no se oye. Sí, lo siento. Hola, Saúl, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, mire. Pude resolver la cuestión. Ah, ok, perfecto. Sí, de igual manera, yo ya tenía por cualquier cosa, si le volví a dar el error, ya tenía ahí el backup que usted me había mandado los screenshots. Ajá, sí, pero gracias a Dios ya estuvo. Perfecto. Bueno, me alegra entonces que le haya funcionado. De nada, un placer. A los demás, a los que se acaban de unir, everything good with the midterm exam? Remember that tomorrow will be the last day for the midterm exam. All right? Okay, cool. Everybody else? Cool. Verónica? Liliana Asensio? Ah, okay, awesome. Vero, yes. Yes, teacher, todo bien. Okay, perfecto, perfecto. Okay, muchísimas gracias. Okay, then, guys. So, as I promised yesterday, all right. Some of you asked me about the duplicated letters. When to duplicate a letter at the end of the verb. Or at the end of a word. Do you remember? Giselle, I think it was the one who requested me. Yeah, she requested that because it's actually it's something that it's commonly used in the English language, but sometimes we as teachers, we miss to explain these
these type of rules and these type of things, right? A veces como profesores también, nosotros fallamos en esa área de explicarles estas cosas que a veces cuando ya se explican son bien sencillas, ya van a ver. Y también les voy a enviar ayer, sí, perdón, no se los pude enviar el documento, pero al finalizar de la clase, de la otra clase, les voy a enviar el PDF con esta explicación que les voy a dar ahorita. All right? Voy a poner rapidito la pizarra por acá. De igual manera, si sienten que voy muy rápido, díganme. Y como solo cuando pongo la pizarra no puedo verlos a todos, si tienen alguna pregunta, sí les voy a pedir que me levanten la manita en Zoom, porque si no, no voy a poder ver si me levantan la mano en la cámara. ¿Ok? All right. Perfect. Entonces, comencemos. Doubling the final consonant in a verb. Eso es lo que me preguntó Giselle yesterday. Oops, sorry. Double. Qué barbaridad. Comenzamos mal. Doubling the final. Okay, yo no escribí. The final consonant in a verb. Vamos a hacer más grandecito. Okay. ¿Cuándo se duplicaría la última consonante en un verbo? Ahorita les daría las reglas y como les digo, no se preocupen que tengo un documento que se los voy a enviar, que lo he hecho yo. Ahora que está libre de copyright, ustedes si quieren compartirlo, no hay problema. O si ustedes lo quieren modificar, también no hay problema. All right. Entonces, comencemos desde el principio. Generalmente cuando se duplica la última consonante es en una sola sílaba. Por ejemplo, hay palabras de una sola sílaba y que también antes de la última consonante haya una vocal. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Beg. Do you know what beg means? ¿Alguien que sepa qué significa esta palabra? Rogar, no. Sí, exacto, como rogar. Si se fijan, esta es una palabra de una sola sílaba. La última letra es vocal. Sorry, perdón. La última letra es consonante. Y la anterior a esa es una vocal. Entonces, la regla dice que si en una palabra de una sola sílaba, la última es consonante y la anterior a esa es vocal, se duplica la última consonante. Entonces, siguiendo esa lógica, guys, ¿cómo quedaría con ing, el verbo ing, digamos? ¿Cómo se podría duplicar la última letra? Y si se podría, ¿cómo diría el verbo? Sí, Jasmine, veo que lo está diciendo. Todo veo. Begging, that's right. Okay. Begging. Here. Ah, es con I. Begging. Sí. No. Ah, okay. Es que se me ha trabado la compu y no sé qué acabo de escribir. Wait. Okay. Ah, no estaba escribiendo. Sorry, no estaba escribiendo. Yeah. Begging. All right. Entonces, en presente continuo quedaría begging. Solamente duplicamos la última letra y le agregamos ing en presente continuo. Ahora, ¿cómo quedaría en pasado simple? Si vamos a duplicar. Ya conocen la regla del pasado simple, ¿verdad? Es ed para the verbs, all right? Regular verbs. Y para verbos irregulares, tienen su propio pasado. Pero para verbo regular, ¿cómo? Si sabemos que el verbo regular en pasado es ed, ¿cómo quedaría beg en pasado simple? Saúl lo acaba de decir, pero estaba en mute. Sí, begged, that's right. Sí, le leí los labios porque lo tengo ahí en la cámara. So, begged, right? That will be it, ¿sí? Ahora, solamente para esta, se las voy a escribir acá. Esta es la única excepción que hay cuando es, la vamos a poner
en español, ¿ok? Si la palabra es, ¿cómo dijimos? ¿Qué son esas palabras? Monosílabos, ¿right? Es lo mismo en inglés, monosílabo. ¿Alright? Wait, se volvió a trabar esto, sorry. Ok, there you go. En inglés sería one syllable. Vamos a hacerlo más largo. Si la palabra es monosílabo y la última letra es consonante y la anterior a esta es vocal, solo se duplica la última consonante, ¿ok? Me salió más largo de lo que pensé que me iba a salir. Entonces vamos a moverlo por acá rapidito para que no se vea feo. Ok, ahí está. Sí. Entonces si ponemos acá más ejemplos, nos saldrían más ejemplos. Pero como les digo, esta también tiene una excepción. Para las únicas palabras que se van a excluir es si la palabra termina en W, en X o en Y. Si la palabra termina en cualquiera de esas, no aplica duplicar la última consonante. ¿Sí? Por ejemplo, a alguien que me pudiera dar un verbo que termine en cualquiera de esas, o palabra que termine en eso. Six. Six, there you go. So, six, porque es una palabra, es un número, right? En ese caso, six es... No. Es fix. Oh, I'm fix. Sorry. Fix, de arreglar. Yes. All right. Fix, that's correct. Fix, como termina en X, esa no se duplica, ¿sí? Entonces, si sería presente continuo, ¿cómo se escribiría? ¿Alguien que me lo diga? Fixing, right? Si se fijan, ahí no se duplica la X. Y si sería en pasado, fixed, right? Y así. Entonces, para esta regla, esa es, ya les voy a dar las demás, pero para esta, esa es la única excepción. Si es monosílaba la palabra y la última letra es consonante y la anterior a esa es vocal, se duplica la última consonante, a menos que sea W, X o Y. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, quiero ver los demás porque no los puedo ver a todos ahorita. Ok, dice Giselle que sí, Abby también dice que sí. Ok, Jocelyn, sí, dígame. Ah, ok, levantaron el dedito. Ok, I'm sorry. Ok, there you go. Bueno. Entonces, sigamos. Ay, no puedo deshacer. Sorry. Ok, solamente quiero borrar esto y esto. Ok, continuamos con la siguiente. La siguiente dice que si el verbo termina con E, nos deshacemos de la letra E y solamente se agrega ING o ED. Ahorita se las voy a escribir. So, si el verbo, that doesn't exist. Si el verbo, lo vamos a poner aquí, termina con la letra E, ok, nos deshacemos de la E, ok, y agregamos ING o ED. En este caso, no se
duplica la última consonante. ¿Ok? Consonante. All right. Si el verbo, cualquiera que sea, termina en E, solamente nos deshacemos de la letra E y agregamos ING o ED. Les voy a dar un ejemplo y luego quiero que alguien me dé otro ejemplo. El verbo come significa venir, right? I'm coming home or whatever, como ustedes lo quieran utilizar. Si se fijan, el verbo termina con la letra E. Y la regla dice que nos tenemos que deshacer de la E y agregar ya sea ING, si es presente continuo, o ED, si es pasado simple. Entonces sería coming. Alright. Si se fijan aquí, ya no puse la E. Y como es vocal, no se duplica. Presente continuo. Pasado. ¿Cómo sería? ¿Alguien que sepa? Es este. ¿Verbo regular o irregular? Exacto, exacto. No sería comed, ¿verdad? Sería came. Ajá, came or come en pasado participio. Pero dejámoslo como came. All right, pasado simple. All right. Este como es verbo irregular, tiene su propia, su propio estado, right? Ahora, ¿alguien conoce otro verbo que termine en E? Drive. Yes? Drive. Drive. Ok. Drive. ¿Con ING cómo sería? Driving. Driving, there you go. ¿Y con ED? ¿Sería regular o irregular? Driver. Irregular. Exacto. ¿Sería cómo? Drove. That's right. Drove. All right. Ahora, un verbo regular. No sé si alguien sabe un verbo regular. Close. Sorry? Close. Oh, close. There you go. Yes. Close. ¿En presente continuo? Closing, there you go. ¿Y en pasado? Simple. Closed, there you go. Right? All right. Otra también. Date, por ejemplo. Date se puede referir a una fecha, a una cita, a un appointment, como ustedes lo quieran, como lo quieran ver. Presente, continuo, dating, presente, sorry, pasado simple, dated, all right? Hasta ahorita, esa es la regla, ok? No se preocupen si no tienen cuaderno, all right? Esto queda en el video. Y también, como les dije, les voy a enviar esta información por su WhatsApp, all right? Preguntas hasta ahorita. ¿O vamos bien? Ok, chido. No sé si alguien está escribiendo, no quisiera borrarlo y en medio de que estén tomando notas, porque ya me ha pasado a mí, no me gusta que hagan eso. ¿The guys? ¿Vamos bien? Yes, yes, ok. Ah, ok, ok, awesome. Bueno, borremos esta parte. Igual. Si ustedes sienten que voy muy rápido, díganme, ¿ok? No tengan pena. Díganme, Jenny, va muy rápido. Porque generalmente hablo rápido, so I'm sorry for that. Ok. La siguiente, guys, sería si el verbo tiene dos vocales antes de la... Lo voy a escribir mejor. Si el verbo... Ay, no estoy escribiendo. Aquí. Si el verbo tiene dos vocales, all right, antes de la última letra consonante, antes, y esta última letra
esta última letra debe ser consonante, ¿ok? Alright. En ese caso, no se tiene que duplicar esa consonante, ¿sí? No se debe duplicar esta consonante. Alright. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el verbo bleed, de sangrar. ¿Todos conocemos este verbo? Yes, okay, cool. Si se fijan acá, we have two vowels, tenemos dos vocales, y la última letra, it's a consonant, right? Es una consonante. Entonces, siguiendo la regla, acá dice que no tenemos que duplicar la última consonante. Solamente se agrega ing en el caso que sea presente continuo o ed. Sorry. Ah, bueno, este como es verbo irregular, sería bled. Pero les voy a poner, no me acordaba que era verbo irregular, I'm sorry. Teacher, teacher. ¿Cuál dijo que era el último verbo? Es un verbo irregular. Ajá. Bleed, todo el verbo es... ¿Pero es qué tiempo? Simple past. Ah, gracias. Sí, pasado simple. Gracias, gracias. Sí, de nada. Ahora, sí, ok, les voy a dar uno que sí es verbo regular para que veamos la diferencia. Por ejemplo, rain, lluvia. Acá sería raining con una N. Alright, vamos a hacerlo más chiquito. Y si seguimos la regla, ¿cómo sería el pasado simple? Yo sé que saben, pero les da pena, no le que no les dé pena, guys. Díganme. Right. That's right. Rained. Uy, sorry. And that's it, ¿sí? Y eso es todo. A menos que sea verbo irregular, cada verbo irregular tiene su pasado simple y su pasado participio. Pero si es un verbo regular como este, solamente seguimos la regla. ¿Qué sería? Si hay dos vocales antes de la última letra y si la última letra es consonante, solo se agrega ing en presente continuo y si es pasado simple, solo ed al final. ¿All right? Ok. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Esta no tiene, esta regla y la anterior creo que no tienen excepciones. Entonces, así como está, así es la regla. ¿Ok? Ok, cool. ¿Me dicen si puedo borrar? Yes. Ok. Ok. Entonces continuamos con la siguiente. No puedo mover esto, no sabía. Ok, acabo de descubrir algo ahorita. Sorry. Alright. Entonces, tenemos la siguiente. Cuando un verbo, vamos a escribirlo aquí, lo voy a hacer grande de una vez. Cuando un verbo termina en ye y antes de la ye, sorry, vamos a poner una coma, y antes de ye hay una consonante, consonante, ¿sí? Debemos cambiar la ye. Por una I. Y luego, I'm sorry. Vamos a poner otra coma aquí. Y luego, ahí. Agregamos el ED. Agregamos ED.
En este caso, siempre se mantiene la misma exclusión que de la primera regla que les dije. No se duplica. ¿Cuáles habíamos dicho? ¿Cuáles tres letritas no se duplicaron? W, X y Y. W, X y Y. There you go. Entonces, esta sigue igual. All right? Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los verbos que llevan una vocal? I'm sorry, una consonante antes de la letra Y. Les voy a dar una yo. Dry. ¿Saben qué significa dry? Secar. Exacto, secar. Entonces, si seguimos la, la regla, ¿cómo sería con ing? No sé, pero creo que se deja la griega y se agrega ing. Exactamente. Se deja así como está y solamente se agrega ing. Ahora, vamos a hacerlo por acá. Vamos a ponerlo acá. Ok. Ahora, con ed, ¿cómo dijimos que iba a ser? ¿Qué tenemos que hacer? Según la regla, si tenemos Y, solo se cambiaría la Y y en vez de la Y se colocaría la ED. Ajá, pero antes de la ED, ¿qué se pone? I. Exacto. Drive, right? Entonces, es como que nos deshacemos de la Y, nos olvidamos de esa en pasado simple, le agregamos la I, la cambiamos y le agregamos ED. All right? A menos que sea un verbo irregular, ¿verdad? Como por ejemplo, fly, de volar. Fly, lo voy a poner por acá. Presente continuo, flying. Y de ahí que en pasado es flew. Pero esos son porque es un verbo irregular. ¿Ok? Si no es verbo irregular, se sigue esa regla. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Yes, todos. Ok, awesome, awesome. Vamos a... ¿puedo borrarlo? Perdón, no les pregunté. Yes. No. Todavía no he terminado. No, está bien. No se preocupen. Tómense su tiempo. Me avisen. Okay. Gracias. De nada, no hay problema. Bueno, vamos a borrar acá. Ok, sigamos entonces. Ahora. Ahora. Oops, sorry. Ahora, también tenemos que si el verbo termina con Y, si el verbo termina con Y y antes, oh, sorry, y antes de Y, tenemos solamente una vocal, ahí no hacemos lo mismo de la regla pasada, de que cambiamos la Y por la I. Lo voy a escribir. No cambiamos la Y por la I. Simplemente agregamos ING. Solo agregamos
ING o ED, dependiendo sea el caso. ¿Sí? ¿Conocen alguna palabra que termine con Y y que la letra anterior sea una vocal? Play. Play, that's right. Pay. Sí. No, bueno. Pay. Pay, pay. También, exacto. Pay. No, okay, there you go. Pay. Si se fijan, termina con Y y la anterior a la Y es una vocal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo sería con ING? Paying. Paying, there you go. Paying. IED, ¿cómo sería? Paid. Paid. En este caso no se pone la ED. ¿Por qué? Es un verbo irregular, right? Pero digamos, ocupemos un verbo regular. Play. Play. Presente simple sería playing. Play. Exacto. Thank you. Play. There you go. Vaya, ven que ya saben, ya saben. Lo que pasa es que se nos olvida. A todos se nos olvida, no se preocupen. So far so good, guys. Me avisan porque no quiero borrarlo y que se queden a medias con las notas. Teacher, dime. ¿Cuándo podemos identificar si los verbos son regulares o irregulares? Fíjate que de eso hay una lista que ya están dados, cuáles son los regulares y los irregulares. Lo que puedo hacer es enviárselas, porque ese sí se las tendrían que aprender de memoria, porque ya están dados. Me equivocaría decirles una cantidad, pero son como 200, creo. No sé, no me acuerdo, pero son un montón de verbos irregulares. Y lo que puedo hacer es enviarles la lista. Porque sí, todos los que lo que se puede hacer es de que te los aprendas. Y todos los que no estén ahí son verbos regulares. Y seguís las reglas normales. Sí, en ese caso sí es esa partecita chiquita del inglés es un poquito complicada. Pero una vez que ustedes sepan todos esos verbos irregulares, es bastante sencillo ya armar oraciones y poderte comunicar. Pero sí, les enviaría esa lista. También tengo una lista de verbos irregulares para que ustedes la puedan estudiar cuando tengan tiempo. ¿Ok? Okay, I'll assume that you said yes. Okay, ¿puedo borrar ya? Sí, okay. Chivo, chivo. Okay, sigamos. Sorry, la gramática a veces es un poquito aburrida, pero la tenemos que aprender para poder hablar bien, ¿verdad? Ok, la última, y luego les daría cuáles serían las excepciones de todas estas reglas que les he dado. Ahora, si tenemos verbos de dos o tres sílabas, y la última sílaba. Yes, estaba bien escrito, sorry. Sigue la regla de una sílaba. A esta regla es la que les enseñé al principio, ¿sí?
ahí sí debemos duplicar la última consonante. ¿Sí? Este digamos que es como que se vuelve a repetir lo mismo del principio. Pero se acuerden que la primera regla que les di es, si es una palabra monosílaba o de una sílaba, se duplica. A menos que sea W, X y Y, esas no se duplican. ¿Sí? All right. Entonces, por ejemplo, prefer, el verbo prefer. All right. Prefer. Acá tenemos dos sílabas, right? This one and this one, ¿sí? Vamos a poner una rayita. Oops, sorry. Okay. ¿Qué pasó ahí? Ah, ahí está. Tenemos dos sílabas, ¿sí? Entonces, nos vamos a fijar en las últimas. Wait, no sé qué pasó aquí. Ok, nos vamos a fijar si la última sílaba cumple lo mismo de la primera regla, entonces sí se va a duplicar la última consonante. ¿Cómo quedaría si duplicáramos la última consonante? Y sería ING. Preferring. There you go. Preferring. Preferring. Ah, no se escribe. Sorry. Ah, ¿sí? Uy. ¿O sería la última sílaba? Yo la R. Sí. Ah, ok, ok. No, I'm sorry. Es de que no sé qué le pasaba a mi teclado. Esa era yo. All right. ¿Y con ED? ¿Cómo quedaría? Es preferred. Preferred. That's right. Y sigo con la F. I'm sorry. Doler. Sí, no, I'm sorry. Están a la par. Están a la par por eso. All right. Entonces, quedaría así. ¿Sí? Solo tenemos que fijarnos si la última parte cumple. Les voy a poner otra. Admit. La mejor control. Perdón, teacher. Sí sería preferring. O sea, con doble R, sí sería. Yes, porque se duplicaría la última letra. Ajá. Entonces, y también en ED. Y en ED también. Preferred. Prefer, that's right. Ajá. Gracias. De nada. Entonces, como hay, digamos, si es de dos o tres sílabas el verbo, tenemos que ver si la última parte cumple con la regla de una sílaba. ¿Te recuerden que la última sea consonante y la penúltima sea vocal? Entonces se duplica la última consonante. Es algo así como enredado, I know, pero conociendo las reglas y viendo los ejemplos, se le da sentido a las reglas, ¿ok? Entonces, si se fijan acá, como es de dos sílabas, ustedes la pueden separar así o como gusten, y la última sílaba sí cumple lo de la primera regla que les di. Entonces, se duplica la última, y solamente se agrega ING, y se hace lo mismo en pasado. Control, controlling. Controlled, right? Esta creo que es la más no complicada, sino que enredada de todas las reglas, porque es una combinación de dos reglas prácticamente, ¿sí? Pero ¿estamos bien con esta? ¿Sí? ¿Todas? Ok, chivo. Teacher. No sé si suena muy atrevido, pero ¿nos podría dar
un ejemplo de cada una de las reglas, pero ya en una oración. En una oración. Vaya, espérame. Vamos a comenzar con la primera, entonces. No sé si van a copiar esto o lo puedo... Sorry, sorry. No, no, tranquila. ¿Lo borro o no todavía? Ok, sí, ya me dijeron que sí todos. Ok, perfecto. Vamos a borrarlo. Ok. ¿Alguien me quisiera ayudar en darme un ejemplo con la primera regla? Puede ser cualquier verbo que ustedes gusten. Abby, yes. With fix, I'm fixing my car. Okay, I'm fixing my car. There you go. ¿Y si fuera en pasado? I fixed my car. Sorry. I fixed my car. All right. ¿Y si fuera en presente? ¿Cómo sería? I fixed my car. There you go. ¿Sí? Si se fijan, acá están todas. Y esta, por ejemplo, es la excepción a la primera regla, right? I fix, fix, si se fijan termina en X, entonces no se duplica. Vamos a utilizar una que sí se duplique. Por ejemplo, swim, de nadar. I swim, ¿en dónde? In the pool, right? Y de ahí sería, I'm swimming, sorry, in the pool. Y en pasado, ¿cómo quedaría? ¿Alguien sabe? Sería swim. Ajá, este, sí. Este como es, este, verbo irregular, no me acordaba. Sorry. I swim, no, pero con, ¿y si es con U? Con U. Ajá, o sea, SWUM. No. No, en ese sería swam. Yes. Pasado simple. Okay. Wait, déjenme pensar en un verbo que sí puedo ocupar ED. Teacher, sorry. But I don't see anything. In my pan. ¿Y los demás pueden ver? Yes. Okay. ¿Estás desde el teléfono, Jocelyn? The teacher. ¿Verdad? Sí. Okay. Entonces quizás le dio clic a donde dice participantes. ¿Qué puede ver ahorita? Perdón. Usted en la pantalla. Solo la tecla del puntero. Qué raro. Ah, pues. Como una ahí. Dale doble clic en la pantallita, así como doble touch. Eso ah, ya. Gracias, gracias, gracias. Ah, ok. Gracias. Ok. Bueno, todos acá hemos comido pancakes aquí, ¿verdad? Entonces, utilicemos el verbo flip. All right. I flip the pancakes. Pancakes. All right. I am flipping. The pancakes. I flip. Wait. Aquí es una S. Sorry. Y aquí es una S. No me había fijado. Sorry. The pancakes. All right. Aquí sí podemos ver la regla, ¿verdad? Si se fijan, termina en P. Cuando es ING, se duplica esa P. Al igual que acá en ED.
pasado simple. ¿Ok? Este sería de la primera regla. De cuando es un verbo de una sílaba. So far so good. Aquí tenemos en este cuadrito la excepción que termina con X. Tenemos en este cuadrito un verbo irregular. Y tenemos en este cuadrito un verbo regular donde sí se puede aplicar la regla. ¿Sí? Con oraciones en todas, en los tres tiempos. Present, simple past, and present continuous. Alright? Ok, entonces les voy a dar el ejemplo del segundo, de la segunda regla. Es que no me acuerdo cuál era. Ok, entonces vamos a utilizar el verbo injure. Ay, ¿qué nos podemos lastimar? La rodilla, lo más común, ¿verdad? I am injured, right? Pasado. Aunque no tiene mucho sentido ahorita que lo pienso, pero puede ser I'm injuring my knee, right? Si es presente continuo, estamos en un car accident, right? Right? O en presente, I have an injury, right? Otro ejemplo, con la palabra, quiero ver, slide, all right? No sé si recuerdan que de chiquitos, aún de grandes, algunos lo hacemos todavía, que nos deslizábamos por los toboganes, right? I slide. O hay gente que es más temeraria, on the stairs, right? En la barra de las gradas. I'm sliding. Sliding. On the stairs. I slid on the stairs. Este sería cuando es un verbo irregular. Y como este no tiene excepciones, ya ahí ustedes crean, ya ustedes solamente utilizan la regla cuando es verbo regular, ¿ok? Y como en este caso, si se fijan, no se duplica la última letra, ¿verdad? Que sería, creo que es la regla 2. La regla 2 que les di. So far, so good? Yes? Ok, vamos con la regla 3. La regla 3. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una oración con la regla 3? Puede ser de los mismos verbos que les di, no hay problema. Les voy a dar un ejemplo yo. Vamos a poner. I dry my clothes. Okay. Así. Yeah. Okay. I dry my clothes. Okay. Okay. But wait. Okay. Okay. Sigamos, sigamos. ¿Cómo sería en presente? Oops, sorry. Presente continuo. I'm drying my clothes. I'm drying my clothes. ¿Y en pasado simple? No sé cómo se pronuncia.
Usted dígalo. I drive. En ese caso sería I drive my, oops, sorry, my clothes. All right. I drive my clothes. Ese sería cuando un verbo termina en ye y antes de la ye hay una consonante, ¿sí? Termina en ye y antes de la ye hay una consonante. En este caso sería la R. All right. So far so good. ¿Y esta tenía o no tenía excepciones? No se preocupen si no se acuerdan, ¿sí? Porque es lo acabamos de ver. Tranquilo. Eran las mismas excepciones que la primera regla, si se utilizaba WX o Y. Exacto, perfecto. Thank you very much, Abby. Era la misma de la primera regla. No se duplica si lleva Y, X o W. Si se fijan, todos los verbos que ustedes van a encontrar que sigan esta regla de la consonante, que lleve dos consonantes, digamos, y que la última sea Y, siempre va a ser así. No se va a duplicar la Y. No van a haber dos Y en el verbo. All right? Ok, vamos con la siguiente. Ahora, ¿qué? Creo que nos saltamos una regla, fíjense. La regla de cuando hay dos vocales y al final hay una consonante. Vamos a hacer eso ahorita. Cuando hay dos vocales antes de la consonante. Ah, no, ya la hicimos. Ya me acordé. Les di el ejemplo de lluvia, creo. All right, sigamos. Ah, no, no se nos ha dado. Sí, nos saltamos ese. Nos saltamos ese. Entonces, veamos, quiero ver. Alguien que me dé un ejemplo cuando son dos vocales y la última letra es consonante. Y antes de la última letra hay dos vocales. Meet. Meet. Ah, sí. Yeah. Ok. ¿Puede dar un ejemplo con ese verbo? Wait. I am meet. I meet you. Solo que este sería verbo irregular al final. Meeting you. I met you. Right? En este caso, como dijimos, no se dobla la última letra. No ponemos dos T. Porque antes de la última, este que es consonante, si se fijan, hay dos vocales. Entonces, en este caso, no sigue la regla de duplicar la última consonante. So far, so good. Okay. Sigamos con la otra. Porque todavía no les he dado la excepción de todas. La excepción de todas no se les he dado todavía. Ok. Entonces, la que no hemos hecho también es cuando el verbo termina en Y. Y antes de la Y hay una vocal. No sé si se recuerdan de eso, creo que es la penúltima regla. Cuando el verbo termina en Y y antes de la Y solamente hay una vocal, en ese caso no se cambia la Y por I. Solamente se agrega ING en el caso de presente continuo o se agrega ED en el caso de pasado simple. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, utilizamos el verbo buy, de comprar. I buy shoes, presente simple. I'm buying shoes. Y este, como es un verbo irregular, sería I bought shoes. Pero, ¿cómo se hace cuando es un verbo regular?
Un verbo regular sería enjoy, por ejemplo. I enjoy the movies. Las películas, right? I'm enjoying the movies. Sorry. I enjoyed the movies. ¿Sí? Aquí está el ejemplo con un verbo irregular y el verbo con un verbo regular. Como termina en Y y solo hay una vocal antes de la Y, solo se agrega ING o ED, dependiendo en qué tiempo estamos hablando. Eso sería con la penúltima regla que les di. Ahora, con la última regla que les di, que sería si es un verbo ya sea de dos o tres sílabas y la última sílaba siga la misma nomenclatura, digamos, que de la primera regla que les di, ahí sí hacen, siguen eso. Duplicamos la última consonante. All right. Por ejemplo, vamos a hacer esto a un ladito, por si no lo han copiado todavía. All right. Y voy a escribir acá. Un verbo que podríamos ocupar, quiero ver. Control. Control es un verbo regular. Por ejemplo yo, I control the video call, right? The video call. Este video call. ¿Cómo sería en presente continuo? ¿Quién me puede decir? I'm controlling. The video call. The video call. There you go. ¿Y en pasado simple? En control. Exacto. ¿Sería controlled o controller? Sí, controlled. Controlled. Sí, así como lo dije. I controlled the video call. Right? Y si se fijan, es un verbo de dos sílabas en este caso. Y la última sílaba cumple con la primera regla. ¿Se recuerdan que decía que sí? La primera regla decía, si es una palabra de una sílaba y hay una vocal antes de la última consonante, se duplica. A menos que sea W, X o Y. Ok. Ahora, antes de que nos vayamos, porque ya tengo solo 4 minutitos, voy a poner acá... No sé si puedo borrar esto ya. Sí, ok. De igual manera, guys, esto se los voy a enviar, por WhatsApp. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a esta regla? Son bastante sencillas y ahorita se las voy a dar. Solamente son unas palabras. Ahorita se las doy. Entonces las puedo copiar. No las puedo copiar. Ok, wait. Tenemos el verbo quit. No, escribí. Quit. To view. Exit. Hi. Die and life. En este caso sería quitting debuting
Mexican. Oops, sorry. Italian. Lion. Lion. Sería con ING. Y en pasado sería quit again. Quit. And lied. Esas son las excepciones a todas las reglas que les he dado. Esas son así y no cambian. All right. Teacher, eso sería con relación a la última regla. A todas las reglas. Ah, oh. Ok, gracias. A todas las reglas. Sí, sí. Gracias. De nada. Ok. All right, guys. So far so good. ¿Estamos bien? Ok, de igual manera, les enviaría esto en un PDF. De otro ratito con más ejemplos, ¿sí? Porque solo les di un par de ejemplos en la clase para poder cubrirlos todos. De igual manera, si todavía quedan dudas, no se preocupen, me pueden escribir por mensaje privado. Déjenme borrar todo acá. Y déjame compartir. Ok, guys. So, as I said, I'm going to send you this to your WhatsApp. As a PDF, so you can review it as well. And if you have other questions, you can ask them. El lunes, lo que sí me gustaría, si ustedes gustan, es ver lo de los adjetivos. En el caso de que, por ejemplo, utilicemos más de dos adjetivos en una oración, ¿cuál sería el orden en que se utilizan esos adjetivos? No sé si están de acuerdo con eso. Okay. Yes, porque hay un, para eso también hay un orden. Ya sea de tamaño, de color, de textura, ¿sí? Eso se les explicaría el lunes, para cuando hay más de un adjetivo en una oración. Antes de que colguemos, ¿tienen alguna pregunta? No? Yes. Maybe. Not yet. Not yet. I think that's the answer. Okay, guys. So thank you very much for joining today. I hope you have an excellent weekend and I hope to see you on Monday. Okay. Thank you, Jennifer. Bye. Thank you, Jennifer. Bye, guys. Thank. Bye. Bye. See you next week. Good night. See you. Good night. Good night. Too. Okay.